De los Olmecas de Tabasco. Aquí vamos con el resumen. Iniciaba Henry Sosa enfrentando a la ofensiva de los Olmecas. Se metió en problemas en esa primera entrada, pero colgó la argolla. También colgó argolla a pesar de complicaciones en ese primer capítulo, el abridor de los Olmecas, AJ Griffin, pero en la segunda entrada ya veríamos carreras. Así es, Bonifacio se volaba la barda por el izquierdo, así que los Olmecas tomaban la ventaja 1-0, pero fue muy momentánea esa ventaja, ya que en la segunda vino el rally que prácticamente definió el juego. Primero Ali Solís se volaba la barda, productor de tres carreras. Después Roel Santos se volaba back to back, espalda con Roel Santos. Solitario ese palo de vuelta entera. Y después vino doble de Martin. Que Iglesi Castillo igualmente se voló la barda en esa misma, productor de dos carreras en ese mismo episodio. Y así terminó el rally de los Olmecas con un rally contundente de 7 carreras. Así explotaron la serpentina del abridor AJ Griffin, que se iba a las regaderas en la tercera. Esta gran reacción por parte de Henry Sosa. Y entró Kevin Milam, que vino a poner orden para colgar argolla también para el picheo de los Olmecas. Henry Sosa metía un poco de problemas, pero a final de cuentas no fue gran problema. Supo salir y también, también aplaudir el relevo de Olmecas, que por ahí apagó a la ofensiva de conspiradores. En la quinta, Henry Sosa se metía al récord positivo después de colgar argolla, y además era apoyado con este cuadrangular solitario de Kelvin Gutiérrez, el primero para él, que colocaba en ese momento el juego 8-2 en favor de conspiradores. En la sexta venía ya el relevo de conspiradores, ese tiro de Martín a Ali Solís perfecto, y otra vez venía Jiménez trabajando el relevo de Olmecas, que al final de cuentas pararon en seco y ya no anotaron carrera. Fue la última vez en la quinta. En la séptima, el zurdo José retirando en orden con un par de chocolates. Y también, aunque se metió en problemas, Alan Valdés pudo colgar la argolla. Y otra vez, en la octava, veríamos carreras y se acercarían peligrosamente los Olmecas. Los Olmecas, exactamente. Román Méndez falló en su relevo. Por ahí metió en problemas a este equipo. Y después Roy Morales con doble. Anotaba a Bonifacio y Lugo. 8-4 se ponía la pizarra. En este wild pitch anotaba Echavarría. 8-5, y ya después con ese rodado timbraba la sexta carrera de los Olmecas. Al final de cuentas, Roy Morales timbraba esa, y venía relevo trabajando, venía Albuquerque, ahora salía tranquila de esa entrada y esperando a que Olmecas respondiera en la novena. Y en la novena bajó la cortina Jan Mariñez, a pesar de este doblete de Dawel Lugo que alargaba el juego. Se iría dominado Jorge Bonifacio con este elevado al izquierdo, y así concluyó el